Gracias, señoría. Mira, en este pleno ya me han relacionado con los nazis, con Putin y que fomento las violaciones. Creo de verdad que se lo deberían mirar. Vista la reacción que ha provocado en la izquierda y las formas con las que me hablan, lo que demuestran es que hemos tocado justo en la tecla y que es muy importante lo que estamos defendiendo en la educación. Esta reforma nadie la pidió y se aprovechó una pandemia para pactarla con los nacionalistas y la quiescencia, por ejemplo, de Bildu. Fíjense los socios con los que ustedes llegaron a reformar la educación de todos los españoles. No hay derecho a tocar los currículos de esta manera, sin consenso con la comunidad educativa, ni tampoco con, por ejemplo, la sociedad cultural, la sociedad civil. Nosotros no haríamos lo mismo. Yo no estoy de acuerdo con que en un solo libro se hable ni del Partido Popular, ni se hable de la derecha, ni se hable de las cuestiones que adoctrinan ideológicamente a los niños, y mucho menos sin hablarlo con las demás fuerzas políticas. Yo lo que estoy haciendo es velar por la calidad de la educación y, desde luego, trasladarle a las familias que claro que importan las notas, los diplomas, los reconocimientos, los contenidos, y de hecho hemos estado estos días reunidos con los editores de libros y nadie nos ha manifestado ningún problema. Hemos tratado todo esto con normalidad. Desde luego, si quitan la memoria, el cálculo o la historia de la educación, van a tratar a las nuevas generaciones como a cromañones con móvil. Va a ser la única diferencia, señoría. Y desde luego, quienes censuran son ustedes, porque quitan el legado romano o la hispanidad, o evitan estudiar Cervantes en la tierra de Cervantes. Y para mí, sinceramente, lo que sí que es censura es regalar el aprobado, la cultura de los porros o de las pagas. Eso es censurarle a las nuevas generaciones las oportunidades. Y probablemente ustedes quieran cambiar, pues no sé, a los romanos por los perroflautas, a los reyes católicos por los reyes de Galapagar, o el derecho romano por el derecho a la ocupación, o las sátiras de Quevedo por las de Echenique, pero es que nosotros no queremos eso en los libros de texto. Y otra cosa les diré. Nunca en este pleno hablan de la mujer rural, de la mujer con discapacidad, de la mujer autónoma, de la mujer mayor, de la mujer enferma, de la mujer que lleva adelante una familia numerosa, de la mujer estudiante que se esfuerza. Por eso siempre digo que hablan del mismo feminismo, que solamente habla de mujeres malcriadas. ¿Sabe usted, en un país libre, donde dos mujeres pakistaníes fueron asesinadas, ellas sí, por cultura machista, y todos ustedes han estado callados? No saben el daño que le hace a la causa feminista la izquierda española en la actualidad. Menos mal que no pasaran a los libros de historia, y si pasan, como ya no se va a leer, pues tampoco pasará nada. Gracias.